leanlo, por favor, porque es un buen documento. Nosotros en la arquidiócesis lo que hicimos, tomamos el documento oficial, chiquilla y chiquillo, tomamos el documento oficial e hicimos una adaptación más amigable, más cercana, porque esto que la gente tiene que hablar del Canon 517, es muy enredoso, muy técnico, entonces muy complejiza mucho. Y tener una versión más didáctica ayuda. Ese documento está realizado, está hecho en función de las típicas preguntas que hace una persona que integra un consejo pastoral. La típica pregunta: ¿qué es un consejo pastoral? ¿Para qué un consejo pastoral? La típica, entonces se van respondiendo desde el documento oficial. Bien, ¿ustedes me pueden ayudar entonces leyendo esto que está aquí? Así, con voz potente. ¿Quién va a leer? ¿Tú? En la primera lámina. El Consejo Parroquial Pastoral es un organismo representativo de comunión y participación. En él participan todos los componentes de la misión pastoral de la parroquia: laicos y laicas, ministros ordenados, religiosas, religiosos, presidido por el párroco. Debe expresar la comunión y participación propia de la Iglesia. Gracias. Esto está... ¿Me escuchan? Sí. Sí. En el artículo 2 de los estatutos, del documento oficial. Fíjense. Entonces, aquí, brevemente, lo que se destaca, ¿cuál es el aspecto que se destaca en este primer artículo número 2? No es el artículo 1, porque ahí hay fundamentación teológica, pero aquí tiene que ver más con la misión, con la identidad. Es que el Consejo Pastoral Parroquial es un organismo representativo de comunidad y participación. Representa la vida pastoral. La vida pastoral de la comunidad parroquial. Eso es. Tiene que estar presente la vida pastoral. El servicio pastoral que presta la comunidad y la organización que tengan, pastorales, y por supuesto todo lo que es el personal consagrado, que está presente. Diáconos también, ¿no es cierto? Es más, uno podría decir, no solamente esto, sino que también representantes de colegios que están en los sectores. Esto no está tan explícito ahí, pero también hay consejos pastorales en donde tienen representación de colegios católicos que están en el territorio de la parroquia y participan en los consejos pastorales. Eso también se da. Entonces, queda claro, el consejo pastoral es una instancia ¿de qué? Comunión y participación. Comunión y participación. Digámoslo fuerte. Comunión y participación. Representativo. Representativo. O sea, representa la vida pastoral. Tiene que estar como la médula de la vida pastoral parroquial. Ahí. ¿De acuerdo? Sí. Tan serio que me miran, me asustan. Veamos. Ay, no. Me adelanté un poquito. Bien, el artículo 3. ¿Quién puede leer este? ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. Así como. Muy bien. ¿Sí? El Consejo Pastoral Parroquial Pastoral es un organismo de consulta del párroco que colabora con él en el fomento, conducción y animación de la actividad pastoral de la comunidad parroquial y de sus miembros, contribuyendo a enriquecer su calidad de vida espiritual y evangélica, desarrollando la vida comunitaria en todas sus dimensiones al interior de la propia comunidad y la inserción de ésta en los distintos niveles de la pastoral arquidiocesana e impulsando la vida apostólica, que es evangelizadora, misionera y solidaria, al menos en el sector propio de la parroquia. Ya, organismo de participación y comunión, representativo, pero que es un organismo de consulta del párroco. Esto siempre ha generado problemas, ¿no? El párroco al final decide todas las cosas, ¿sí? Claro. En algunos lugares ha surgido como crítica. Esto es lo que establecen los estatutos. Según el derecho canónico es así, tiene que ser así. Y hay que entender al párroco también como el pastor propio de la comunidad. O sea, un párroco que toma decisiones a su antojo y no consulte a la comunidad, no entre en un proceso de discernimiento, está deformando el sentido de ser párroco. El padre no puede refrendar eso.
El sentido de ser párroco es que es pastor de la comunidad, guía a la comunidad, ayuda a que la comunidad discierna, ¿no es cierto? Y la comunidad, por lo tanto, consulta y la comunidad también aconseja al párroco. El párroco toma decisiones tomando en cuenta eso, porque reconoce que hay acción del espíritu en la comunidad, ¿me explico? ¿Sí? O sea, yo creo que es bueno tenerlo claro, porque si no podemos deformar este sentido y podemos sentir que el consejo es una especie como de organismo democrático, en donde se toman decisiones por vía democrática, y no es así. Para la sociedad civil la democracia es el mejor sistema que se ha inventado para elegir. Pero en el consejo pastoral, ¿qué es lo que tiene que primar en el consejo pastoral? ¿Qué es lo que tiene que primar? Y lo decían ustedes lo decían, uno de los grupos lo decía, muy bien. Jesús, la misión de Jesús. ¿Ah? ¿Ah? La misión de Jesús. La misión de Jesús. Pero desde dónde. Claro. ¿Y cómo yo descubro la misión de Jesús? Desde el consejo. ¿Cómo lo hago? Discernimiento. Desde el Evangelio. ¿Cómo? Discernimiento. El consejo pastoral es por esencia una instancia de discernimiento. Y tiene que ayudar a que la comunidad discierna. Desde la experiencia de discernimiento toma decisiones y aconseja al párroco, y el párroco también entra en esa dinámica. ¿Me explico? Sí. Ay, a ver, porque claro, hablamos de discernimiento, pero ¿qué es lo que es discernimiento? ¿Qué es discernir? Porque, claro, suena muy linda la palabra, pero al final, dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Consensuar todas las opiniones. ¿Ese es discernimiento? Sí. ¿Qué es discernir? O sea, está bien, es una parte del discernimiento, pero no es lo único. ¿Qué es lo que sería discernir? Cuando tenemos una mojadita, la colocamos en un colador. Y... No. Sí, muy bien. Discernir es separar, sí, discernir. Pero en clave de consejo, en clave cristiana, en clave de una comunidad. Discernir es la participación de su tiempo. Espérate, escuchemos. ¿Sí? O sea, estamos un grupo de personas, ¿verdad? Como le digo, analizando varias ideas con respecto pues a las actividades que se deben planificar. Entonces tenemos que escucharnos todos para poder planificar. Entonces el participar de cada uno es eso, el discernimiento que cada uno tenga para llegar a unas conclusiones. Esa es una parte, pero falta una cuestión que se lleva al consenso para tomar la mejor decisión para la comunidad y para la iglesia. Pero eso es una parte, pero falta una cuestión básica que es fundamental. Es como una capacidad de... Eso es. Miren, cuando uno discierne, cuando la comunidad discierne, ¿qué es lo que hace? Se pone frente a Jesús, se pone frente a su evangelio, escucha a Jesús, tiene una experiencia de oración profunda, lee la palabra, porque lo que quiere la comunidad es decidir desde los criterios evangélicos, desde ahí deciden, no deciden de otro lugar. Porque si fuera una pura democracia, bastaría con que votáramos y sería muy sencillo. No, por eso es que la comunidad tiene que, especialmente el consejo, tiene que aprender a rezar y rezar bien, orar bien un consejo. Porque la oración ayuda a que discierna bien, a que descubra qué es lo que le pide el Señor. Me coloco de frente al buen Dios, me coloco de frente al Señor, al Evangelio de Jesús, y descubro qué es lo que me está pidiendo a mí y qué es lo que le pide a la comunidad para que los padres. Y ahí es muy importante lo que en la iglesia y en cada sínodo de cada territorio se realiza: ver, buscar y actuar. Muy bien, y ese es el método que usa el Papa Francisco ahora en su encíclica, en su magisterio. Muy bien, gracias padre, viene muy bien. ¿Sí? Eso es discernir, exactamente. ¿Qué es lo que me pide Jesús? Lo que dice la Margarita, el padre, ver, buscar, actuar. Ver, yo miro la realidad, pero la miro desde una perspectiva creyente, no la miro de una manera neutra. No, yo no miro la realidad de una manera neutra, la miro desde mi experiencia de Jesús. Y cuando yo profundizo esa relación con Jesús, la profundizo, me pongo de frente a Él, le pregunto, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿A dónde quiere enviarme? Es como que la comunidad, cuando nosotros hagamos la experiencia del plan pastoral, la comunidad se va a poner frente, vamos a hacer una condición o un momento importante, central,
a la hora de hacer plan pastoral es que tengamos un momento fuerte de oración. Un momento fuerte de oración. O sea, y organizarlo y bien. Y eso no es perder el tiempo, porque muchas veces tenemos esa deformación, lamentablemente. Estamos rezando un buen rato. No, es disponerse, abrir tu corazón para ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo como comunidad. ¿A dónde nos quiere enviar? Y eso hay que descubrirlo en la oración, en el encuentro personal con Jesús, en el encuentro de la comunidad. ¿Me explico con lo que estoy diciendo, Chiquilla? Sí, lo que yo no estoy de acuerdo, Kiko, a lo mejor tú nos puedes aclarar un poco más. Esto tiene que ver también con la democracia. La democracia es un aspecto importante, sí, dentro de la Iglesia. Sí. Eso no puede quedar de lado. Sí, pero la democracia, o sea, en decisiones, o sea, ¿qué es lo que pasa? Mira, ¿qué es lo que ha pasado ahora en el Sínodo de los Obispos? En la sesión del Sínodo de los Obispos en octubre. ¿Se aplicó el método? ¿Sabes qué método se aplicó? No por votación, bueno, cuando se deciden cosas importantes en asambleas tan grandes, pero el método que se aplicó es la conversación espiritual. Ese es el método que se aplicó. Y la conversación espiritual consiste en que nos escuchemos todos, estemos de acuerdo o estemos de acuerdo. Aunque digan lo que digan, pero no dispongamos a escucharnos bien, aunque no esté de acuerdo, y descubrir en eso que me está diciendo mi hermana, mi hermano, aunque no esté de acuerdo, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que está diciéndome a través de eso? Disponerme de una manera distinta. Pero el discernimiento es fundamental. Es lo que nos, la democracia es importante, sin duda vamos a tener que decidir algunas cosas, pero las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la misión, ¿no es cierto?, con la espiritualidad de la comunidad, con el seguimiento de Jesús, se hacen en la experiencia fuerte de discernimiento. Eso es central, es fundamental. Porque si no, ¿cómo decirlo? Algunas veces tenemos el problema en las comunidades. A ver, les voy a explicar. A mí me toca, por la misión, por mi servicio que yo realizo, visitar muchas comunidades, muchos consejos. Y uno se da cuenta algunas veces que los consejos, muchos grupos, tienen un hiperactivismo pastoral. O sea, están saturados de actividades pastorales. Y es realmente hacer cosas. Y uno, adelante, pásenme. Y uno se pregunta, en comunidades, ¿cuántas veces las comunidades han tenido en el año? ¿Tienen experiencias de retiro? ¿Tienen experiencias de profundización espiritual? ¿Su espiritualidad comunitaria? ¿Cuándo la profundizan? ¿Cómo eso lo cuidan? ¿Lo cautelan para que la comunidad profundice los criterios de Jesús? Pocas veces. Hay comunidades donde no se hace. No en un año, sino que en varios años. Sí. Que no han tenido experiencia. No la han tenido. Entonces, está bien el servicio, está bien el compromiso, está bien hacerlo eso. Pero tiene que tener una base sólida de encuentro con Jesús a nivel personal y comunitario. Eso tiene que cuidarse. Y si hay que sacrificar algunas actividades, se sacrifican, pero ese es el alimento. Es como que alguien me dijera a mí, en una comunidad parroquial, no tengo tiempo para ir a la misa del domingo. O me salto la misa este domingo y el otro domingo. O como que eso es opcional. No. La Eucaristía no es opcional. La Eucaristía es parte profunda de nuestra identidad. ¿Somos o no somos? ¿No? Es así. Rezar, eso es parte de nuestra identidad. ¿Somos o no somos? Discernir es parte de lo que somos. Entonces, no podemos optar por cosas que tienen que ver con nuestra médula, con lo nuclear, con lo que somos. Por eso es tan importante, fíjense. Y cuando visitaba esas comunidades, que había una relación sinérgica entre comunidades que tenían más conflicto con comunidades que rezaban menos y que tenían menos experiencia de espiritualidad. Había una relación. No significa que comunidades que tienen experiencia y profundizan su encuentro con Jesús que estén invulnerables, ¿ah?, que no tengan ningún problema. No, son comunidades que tienen problemas, pero tienen más herramientas para enfrentar situaciones así, tienen más criterios para enfrentar situaciones así. Me la vi mucho, ¿no? Pero me parecía que esto es relevante, porque es muy clave. Entonces, fíjense, organismo consulta en el sentido de lo que estamos hablando, por favor, ¿ya?
para la conducción de la actividad pastoral, para la misión evangelizadora. El consejo enriquece, ayuda la vida espiritual de la comunidad, ayuda a que la comunidad tenga vida espiritual, eso estamos diciendo, la profundice con actividades, con retiros, con organización de experiencias. El consejo decide cosas que son importantes, se insertan los distintos niveles de la pastoral que se santa, porque la parroquia es un nivel comunitario, pero no es el único que existe en la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son los otros niveles comunitarios que existen en la iglesia? El decanato, la zona, la arquidiócesis. Son los otros, y la arquidiócesis es parte también de un continente y así. En el sínodo de los obispos están representadas todas las parroquias, todas las iglesias locales. Mandamos el discernimiento. Entonces, y misionera y solidaria en el sector propio de la parroquia. Insisto, ustedes tienen tierra sagrada acá. Dios les ha confiado un territorio, tierra sagrada, para la comunidad. Tienen la misión. Estamos bien, ya. No, es la primera. Estoy como. Vamos. ¿Quiénes componen el Consejo Pastoral? ¿Se lee? Sí. Voy a sentarme acá. El Papa. ¿Sí? Los vicarios parroquiales. Los diáconos. Representantes de las instituciones de vida consagrada, religiosas, religiosos, ¿no es cierto?, que trabajen pastoralmente en el sector. Uno de las instituciones femeninas o otro de las masculinas, o como la parroquia considere que es más pertinente, que es más adecuado. Eso puede ser flexible. También laicos, varones y mujeres, preferentemente de diferentes edades, teniendo especial cuidado que también haya jóvenes. ¿Hay jóvenes acá o no? Sí. Hay pura juventud aquí, yo veo. No, no. Sí, pero yo digo que ustedes son muy jóvenes, ¿sabes? Ah, le quité el asiento. Entonces, jóvenes, representativos de las comunidades eclesiales de base. ¿Cuáles son las comunidades eclesiales de base? Los grupos más permanentes. ¿Ah? Los grupos más permanentes. ¿Ah? Las capillas. Habitualmente se les conoce como capillas, pero no son las capillas, el espacio físico. El espacio físico. ¿Qué se reúne en una capilla? Una comunidad eclesial de base, que se organiza con distintos servicios y tiene un consejo pastoral. ¿Cuáles capillas hay acá para aprender? ¿Eh? Padre Hurtado. San Andrés, Padre Hurtado. ¿Ya? Ya. San Andrés. Ya, perfecto. Y cada comunidad que se le base que se reúne en esa capilla se ha organizado en distintos servicios y tiene un consejo, ¿sí? Sí, ya, perfecto. Pero a nivel parroquial hay un consejo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cuál sería la parroquia entonces? Sí. ¿Esta es la parroquia? Sí. Toda la parroquia. Fíjense, el documento en la conferencia de Santo Domingo, que en la quinta, en la cuarta conferencia, el 92, definió a la parroquia. Bueno, la parroquia está definida en el canon 500 y tanto, digamos, y ahí está definida la parroquia, pero un aterrizaje a la vida pastoral, definió a la parroquia como la comunidad de comunidades eclesiales de base. Así definió a la parroquia. Entonces, si yo estoy aquí, estoy en la parroquia de Cristo Amado. Si estoy en Padre Hurtado, estoy en la parroquia de Cristo Amado. Si estoy en San Andrés, estoy en la parroquia de Cristo Amado, porque las tres son parroquias. La parroquia entonces es comunidad de iglesias de base. ¿Sí? Cada, entonces, la sede, que también es una sede, también es una comunidad de iglesias de base, la sede en sí misma tiene un consejo. Entonces, el consejo pastoral, parroquial, ¿cuál sería? El que reúne la vida pastoral de toda la parroquia, incluyendo estas comunidades de iglesias de base. ¿Se entiende o no? Nosotros le llamamos consejo ampliado. Consejo ampliado. ¿Cómo? Bien. Pero reúne la vida pastoral. Entonces ahí vienen los representativos de las comunidades cristianas de base. Fíjense que también está ahí de los colegios católicos, insertos en la vida pastoral parroquial. Y también forma parte del consejo, el coordinador del Consejo de Asuntos Económicos. ¿Tienen coordinador de...? Sí. También. Sí,
¿Por qué? Porque la administración de los recursos económicos primero tienen que transparentarse a la comunidad. La comunidad tiene que saber cuánto ingresa, cuánto sale. Tiene que haber una transparencia en ese sentido. Y por supuesto los recursos tienen una finalidad, un propósito pastoral. Esa es la finalidad, el propósito. También hay recursos que se ocupan en remozar y arreglar el espacio, ¿no es cierto?, de la liturgia, el espacio de la vida de la comunidad, la sala. Hay gente que trabaja, entonces también hay que... Pero bueno que sepamos, porque es responsabilidad de toda la comunidad sostener la vida económica, y por supuesto la arquidiócesis también hace su aporte, ¿sí? Yo entiendo. Pero el tema de los recursos es muy importante. Tiene que haber, entonces, el Consejo de Asuntos Económicos tiene que estar inserto y representado en el Consejo Pastoral Parroquial. Porque tiene que conocer cuál es la vida pastoral y cómo puede ayudar a que esa misión pastoral, ya sea a través de formación, de solidaridad, lo que sea, se cumpla. Porque se necesitan recursos, se necesitan o no. ¿Sí? Bien, como ustedes lo organizan, pero eso es súper importante. Disculpe, señor Sergio, yo siempre he tenido la inquietud, yo no soy chilena, por supuesto, soy emigrante, pero yo siempre he tenido la inquietud. Y bueno, yo creo que usted es una persona que me puede aclarar. ¿Por qué si existen capillas, verdad? Y las capillas hacen sus actividades, y hay los domingos la colecta y demás. ¿Por qué ese dinero no puede ser utilizado por la misma capilla? Porque son una parroquia, son una comunidad parroquial. Y es bueno que haya una contabilidad centralizada, ¿no es cierto? Y que esa contabilidad centralizada detecte cuáles son las necesidades pastorales de toda la parroquia y, por supuesto, las financie con los recursos que tengan. Pueden haber capillas que juntan menos y pueden haber capillas que juntan más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vivimos la comunión también en el uso de los recursos? Y vivir la comunión en el uso de los recursos significa tener una instancia que pueda, mirando la necesidad pastoral, financiar, ayudar de acuerdo a sus posibilidades y los recursos que se reúnan. Claro, porque si no, cada capilla tiene entonces en sí misma una cierta autonomía que la desvincula de un aspecto tan importante como el uso de los recursos de la vida parroquial. Entonces empieza como a tener una autonomía que es un poco riesgosa. Te lo digo eso porque conozco experiencia, que han comenzado así. Disculpe usted, resulta que la capilla San Alberto Hurtado tiene una emergencia. Sí. El techo se le está cayendo, sí. Y ha sido por las lluvias. Sí. Entonces estamos esperando, y ya eso tiene largo tiempo. Sí. Y no se ha podido arreglar porque no hay recurso económico. Y si vamos a esperar que los que acudimos a ella, o porque hagamos alguna actividad nosotros, los visitantes, los que formamos parte de la iglesia, lo logremos, ¿cuándo lo podemos realizar? O sea, la idea es que el Consejo de Asuntos Económicos conozca esas necesidades de la parroquia, de la comunidad cristiana de base, las conozca, y se haga la petición y se vea cómo parroquia podemos asumir ese gran desafío, esa necesidad. Eso ya tiene que ver con la dinámica interna de la parroquia, pero el sentido del Consejo de Asuntos Económicos es que conozca las necesidades de la parroquia en general y pueda ir en apoyo, pueda financiar sus necesidades. Ese es el desafío. La forma como lo vayan a hacer tiene que acordarse también en la misma parroquia. Pero ese es el sentido, no sé si me logro explicar, pero las autonomías no siempre son buenas, especialmente en el tema económico, especialmente cuando hay recursos económicos, porque eso genera fisuras en la comunidad. Y porque es un tema que es importante que lo conozcan todos. ¿Cómo podemos interactuar? ¿Cómo podemos solidarizar entre nosotros con nuestros apoyos, con nuestras necesidades? En un fondo común. Un fondo común que pueda permitir, ¿no es cierto?, financiar las necesidades pastorales y materiales que tiene la parroquia. Algunas veces se pueden, algunas otras veces no se pueden todas, porque tampoco alcanza. Y se tiene que recurrir a otras instancias como el arzobispado. ¿Sí? Bien.
Entonces, a ver, vamos viendo. ¿Están cansados, no? Sí. Son las 5:50. ¿Les parece si hacemos un par de minutos de descanso y continuamos? ¿Sí? ¿Sí? Hacemos un par de minutos de descanso porque así lo entiendo. Soy poco solidario. Si no hay plata, si no hay dinero, no. Si no hay cash. ¿Dónde está tu comunidad? ¿Dónde está tu comunidad? No puede actuar con interés. Tienes que ayudar. Debes de solidaridad. Eso no es actuar, eso no es interés. Dios proveerá. Sí, ¿no? Sí. Ya. Chiquilla, chiquilla y chiquillo, vamos entonces a hacer más breve en esta parte, para no cansar, porque yo sé que hace cansancio y hace frío, además. ¿Ah? No. No, dos. Uy. A ver, yo les digo que es necesario por lo menos unas dos jornadas más. Dos jornadas más para terminar de ver este tema, especialmente el tema del papel del comité ejecutivo de un consejo pastoral. Eso no lo vamos a alcanzar a ver ahora. El papel del coordinador, del líder, o de la líder. Y después vamos a tener al plan pastoral, una vez que tengamos esa base, después de que tengamos esa claridad. Con esa base podemos planificar. Y eso va a ser mucho más movido, mucho más dinámico, con mucho trabajo del grupo, el discernimiento, oración, todo eso. Vamos a tener que tener pero por lo menos dos más. Si lo queremos hacer bien, si lo queremos hacer bien, en realidad necesitaríamos por lo menos una semana entera, pero hay que adecuarse a las posibilidades de los tiempos de ustedes. Por lo menos dos jornadas parecidas como esta. ¿Sí me parece? Porque ya lo decían ustedes, yo me adecuo a eso que se hacía. Bueno. ¿Podría planificar esas otras dos? ¿Sí? ¿Podría? Claro. ¿Podría tomar la fecha? Sí. No, podría tomar la fecha al final. Por eso voy a ir rápido con... Miren. Chiquilla y chiquillo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Este material que yo estoy presentando se lo voy a dejar. Este material se lo voy a enviar yo para que ustedes lo compartan y lo puedan leer, profundizar, lo puedan ver. ¿Sí? Y también el material que ustedes han compartido ahora como reflexión de los grupos. Eso también, esa es materia prima que vamos a tener para la hora de planificar. Bueno, pero con el compromiso que ustedes lo puedan leer, que lo puedan consultar, lo puedan meditar, en fin, porque es muy, muy relevante para el proceso que estamos haciendo. Y todos los materiales futuros posibles también, o sea, los mismos estatutos, esto que me pasó el padre. Eso yo también lo puedo enviar, lo tengo digital, eso. Lo puedo, y se lo puedo enviar para que ustedes lo tengan. Pero son materiales indispensables que ustedes conozcan. Es bueno que sepan, porque eso nos hace entrar en comunión también con la Iglesia Arquidiocesana. Porque son todas las comunidades están leyendo este. Entonces es bueno que lo sepamos. Vamos a ir viendo. ¿Me permite un momentito? Sí. De pronto, en una hojita, poner todos el correo electrónico. ¿Sí? Sí. Y entonces, a partir de ahí, él lo envía a uno y todo lo que enviamos al correo. Claro. Bien. Súper. Desde el mamita. Súper. Claro. El que no tenga correo electrónico lo enviamos al WhatsApp o alguna cosa. Pero bueno, bien, vamos viendo entonces esto rápidamente. Si alguien me puede ayudar aquí, por favor, de ahí pasarme la diapositiva. Eso, sí. Mira, ir avanzando cuando yo te vaya indicando. Sí, dime, no, ¿con esta? Sí, o esa flechita para abajo. Miren, las tareas y funcionamiento del Consejo Pastoral Parroquial. ¿Cuáles son las tareas? Vimos la identidad, Consejo de Comunión, una instancia de comunión y participación representativa, consultiva del párroco que enriquece la vida espiritual y la misión de la comunidad. En síntesis, eso. Pero las tareas, ¿cómo eso que se está diciendo al principio se aterriza pastoralmente? ¿Cómo se aterriza? Así. Esto está en el artículo 15. Entonces, ¿cuál es una de las tareas? Animar la espiritualidad de la comunidad. Tan simple y tan importante como es. Es decir, animamos la espiritualidad de la comunidad.
Eso es, el consejo tiene que ayudar a que la comunidad tenga un encuentro espiritual con Jesús, profundice su espiritualidad, aunque lo tenga Jesús como criterio absoluto, total, para su vida, para su misión, para lo que haga. Que Jesús sea el Señor y el Maestro. Y eso se profundiza conociendo a Jesús, entrando en una relación más íntima con Él. Si no, no se puede. El centro de la vida. ¿Cómo yo puedo seguir a alguien que no conozco? Que no intimo con él, ¿cómo puedo seguirlo? ¿Sí? Jesús está ahí, ofreciéndose para cada una y cada uno. Pero no va a entrar a la fuerza a nuestra vida si nosotros no queremos. Él es respetuoso y nos quiere y nos ama. Y bueno, parte del amor de eso. Si abrimos nuestra vida, va a estar ahí. Por eso es importante. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos de Maón? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído, no? Los discípulos de Maón es el único material bíblico que está en el Evangelio de Lucas, es el único, es exclusivo ahí. No está en otro Evangelio, es el material propio de él. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es muy lindo. Jesús lo primero que hace cuando va al camino, viene de una experiencia traumática a los discípulos. O sea, se le murió su maestro, su señor, y sus esperanzas se fueron al suelo. Imagínense ustedes qué nos pasa a nosotros cuando queremos a alguien y hemos puesto muchas ocupaciones y esa persona ya no está. ¿Qué nos pasa en la vida? Así venían los discípulos. Hagamos como esa analogía, esa comparación. Y Jesús lo primero que hace, fíjense, por eso tiene sentido lo que decía el padre de antes, después escuché de actuar, porque Jesús nos enseña ese método. Jesús nos enseña. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con los discípulos? No, ¿qué es lo primero que hace? ¿Está hablando, no? ¿Qué es lo primero que hace cuando se encuentra con él? Exacto. ¿Cómo le llamas tú? Exacto. Les pregunta qué es lo que van conversando en el camino. No les dice, esto dice la Escritura, esto dice la Biblia, esto dice los libros. No les dice eso. Lo primero que hace es preguntarle qué van conversando en el camino. Es como si a nosotros nos preguntaran, ¿cómo está tu vida? ¿Qué viviste en la semana? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus alegrías? Jesús se interesa por la vida de los que van camino de Jerusalén a Maús, pateando piedras, como diría un conjunto aquí que se llama los prisioneros, pateando piedras a los tíos que no saben qué hacer. Le pregunta por la vida. Ven, miramos la vida. Y los discípulos ahí pudieron contarle y compartirle lo que habían vivido. No fue fácil para ellos, porque vivir. Israel vive un sufrimiento, algo doloroso, no es fácil para nadie. Nadie quiere repetir eso, pero ellos lo hicieron. Cuéntenme. Y caminó con él. Jesús no los sacó del camino que iban haciendo y los metió en otro camino. No, Jesús fue respetuoso y se metió en el camino de ellos. Y ese camino lo fue transformando, el de ellos lo fue transformando. Y es muy lindo porque lo reconocen cuando parten pan. Después de conversar con él y después de que le explicó la Escritura. ¿Sí? Es muy lindo el texto. Entonces, ¿por qué es tan importante animar la espiritualidad de la comunidad? Porque uno anima la relación, el diálogo, el encuentro con Jesús. No podemos andar en la vida, no podemos perder si no alimentamos esta relación con Jesús. Disculpen que sea majadero en esto y que sea insistente, pero lo digo tanto, porque yo creo que adolecemos de eso. En muchos lugares adolecemos de eso. Y como que sentimos que es una cuestión que ya se dice tantas veces y ya otra vez venir con el mismo cuento. Vamos a leer. No. Eso es lo más importante. Es que eso es central, es nuclear, es como la médula del eso es. Entonces, animar la espiritualidad, por eso el consejo pastoral tiene una importancia telar, ¿no? Por antonomasia, por excelencia, en la animación de la espiritualidad, junto con su pastor, con su padre, animan la espiritualidad. Entonces, bueno, eso es lo primero. Después el consejo conoce y profundiza las orientaciones pastorales del obispo y de la iglesia. Vincula a la comunidad con el obispo y su iglesia, el decanato, la zona. Por eso usted, ¿quién fue la asamblea de inicio del año pastoral arquidiocesano acá? Bien. Esa es la instancia de comunión. Avancemos, por favor. Después, estar atento a la realidad del sector. Mirar la realidad del sector. ¿Cómo nos habla desde ahí Jesús? Eso es. Desde ahí. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuáles son sus rostros? ¿Desde dónde no estás interpelando a la comunidad, no estás invitando? Reflexionar los problemas que interpelan la comunidad, problemas que tiene la propia comunidad. La comunidad puede tener problemas.
puede tener dificultades, ¿o no? Sí. Porque yo hablo de la comunidad de la zona sur, ¿no? ¿No? Si me escucharan allá que yo digo eso, me hago. Bueno, pero el problema de las comunidades tienen dificultades para entenderse alguna vez, tienen dificultades en sus relaciones humanas, tienen conflictos, y los tienen. Y yo estaba, cuando estábamos organizando eso en el grupo, yo pensaba que externamente la parroquia tiene otros conflictos que antes no teníamos. Entonces también eso tenemos que estar empapados de los conflictos que vivimos afuera, claro, para conversarlo adentro. Claro. O sea, nuevo. Hay conflictos en el sector, hay conflictos en la comuna, hay conflictos en la propia comunidad, hay conflictos personales, hay conflictos familiares. O sea, hay situaciones difíciles, y muchas veces la comunidad es un espacio que nos sirve para poder hacer catarsis, ¿no? O sea, uno se puede desahogar, y es un espacio en donde te sientes escuchado. Es lo que pasó con los discípulos amados de Jesús. Que los discípulos amados lo que hicieron fue catarsis. Con todo el respeto que me merece, es poco evangélico, es un concepto poco bíblico lo que estoy diciendo, pero se entiende el sentido. La catarsis tiene que ver con que yo saco para afuera lo que está pasando, y tengo un otro, una otra que me escucha, y que me escucha, y que me escucha, y me respeta. No me habla ni me da soluciones, sino que me escucha, me respeta. Eso lo hizo Jesús. Es una enseñanza para la comunidad. Es bueno que ustedes en la comunidad revisen y se escuchen, y haga la experiencia de la conversación espiritual, que el Papa nos ha pedido: escucharse, respetarse, y reconocer que cada persona tiene una experiencia de fe. Jesús le habla a su modo y le invita a proceder como él, pero desde su modo, del modo de cada una de las personas. Pero eso es súper relevante, porque si no, al final estamos viviendo en una relación que no nos ayuda mucho y se transforma en un peso. Al final uno quiere irse de una comunidad porque no está pasando bien y que las situaciones ahí son tan complicadas. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ese es como el sentido. Disculpen que no doy la palabra para poder avanzar. Sí. Bueno, entonces, gestionar un plan pastoral parroquial. Eso está claro. No lo voy a decir porque eso es lo que vamos a hacer más adelante. Animar una pastoral parroquial integrada, pastoral orgánica. Es lo que decía el grupo. Articular las pastorales, porque el consejo lo que hace es articularlas. No es un pegoteo de pastorales, no es pegar papá. No, es articular la vida, es tener como una experiencia sinérgica, que le llaman a la mano, ¿no es cierto? De cómo nos sentimos parte de un cuerpo. Las pastorales son parte de un cuerpo. La parroquia, la comunidad parroquial es parte de un cuerpo, la cabeza es Jesús. Pero son parte de un cuerpo. Entonces cada pastoral no puede decir: esto es mío y yo hago como quiero y no me meto con los demás. Es como que siente que los demás son competencia. No, no es así. Si entendemos competencia, entonces estamos un poco perdidos. Hay que corregir eso. La comunión y la participación es aprender a reconocer los talentos que hay en la comunidad y sentir que son talentos que sirven para el desarrollo de la comunidad. Y lo que hace bien una pastoral, le puede ayudar a otra. ¿Cómo nos sentimos parte de un cuerpo? ¿Se entiende la idea, cierto? Sí. Eso. Bien, avancemos. Promover el trabajo pastoral en equipo. Hay trabajo pastoral en equipo, ¿no? Los coordinadores, el comité y el consejo no lo pueden hacer todo. Si surge la necesidad, por ejemplo, de hacer un retiro de la comunidad, por ejemplo, es lo que hemos hablado. Si surge la necesidad, si no hay equipo de espiritualidad, ¿qué es lo que hace el consejo con sus coordinadores y su párroco? ¿No es cierto? Dicen: bueno, sería bueno formar una comisión que ayude a preparar un buen consejo. En la próxima jornada que tengamos nosotros, por ejemplo, ahora esta jornada, ustedes almorzaron, hay un equipo que se preocupó de ese tema, ¿no? ¿Sí? Bueno, la próxima jornada que tengamos, si vamos a hacer una experiencia de discernimiento, ¿quién prepara la oración? Una oración, una buena oración, un momento, le dedicamos una media, una hora a la oración, a rezar, a orar, a encontrarnos con Jesús desde una experiencia comunitaria. Son equipos, ¿no es cierto? Son comisiones que nos ayudan a poder profundizar la vida espiritual de la comunidad y su discernimiento. ¿Me explico? ¿Sí? Promover iniciativas misioneras, el territorio,
nos desafía de muchas maneras. Hay lugares seguramente en donde no hemos llegado, probablemente. O hay grupos humanos a los cuales no hemos llegado. Es así. Hay colegios a los cuales no hemos llegado. Entonces uno se podría preguntar, ¿a dónde no hemos llegado? ¿Desde dónde nos llama? Desde ahí nos llama Jesús. ¿Sí? De, vivir la comunidad eclesial de la zona y el decanato, bueno, ya lo vimos, este tema, el decanato de la zona. Designar representantes para las actividades decanales y zonales. Tener representación de la parroquia. ¿Sí? ¿Avanzamos? Mantener informada a la comunidad y a las instancias superiores. Es importante que los acuerdos del consejo estén informados a toda la comunidad. Sí, porque si se mantiene ahí nomás la información y la comunidad no está al tanto de lo que está pasando, entonces hay una escisión, hay una cierta elite, como dice, como critica el Papa Francisco, que hay una, esta psicología elite, que hay un grupo de personas que son muy enterados, que saben mucho del pastoral, que tienen mucha responsabilidad, pero no le comunican a nadie los consensos y los acuerdos. Entonces al final la gente dice, bueno, yo nunca supe. El calendario se informa, las decisiones del consejo se comunican a la comunidad parroquial, toda la comunidad lo sabe o tiene que esperar a fin de año para evaluar. Insisto, estoy hablando de comunidades de otros lugares, no tengo nada que decir. La comunicación es clave. Muchas veces por mala comunicación tenemos conflictos y situaciones difíciles, malos entendidos. La comunicación es súper fundamental. Y si ustedes tienen redes sociales, bienvenido sea, ocúpenla, u otros otro mecanismos. Dar a conocer la comunidad las orientaciones del decanato de la zona de la arquidiócesis. Uno se podría preguntar, ¿conocen las orientaciones pastorales que llegó Celestino Ava hace como 2 o 3 años atrás, ¿no es cierto? Y fueron fruto de un discernimiento, y dice, ¿la comunidad conoce esas orientaciones pastorales o no? Ahora, por ejemplo, el mensaje que llegó el Monseñor Álvaro Chorni en el inicio del año pastoral, ¿lo conoce la comunidad o no? ¿Lo han leído, lo han compartido? Uno dice, bueno, hagamos, demos paso en ese sentido para que la comunidad esté más enterada. Sí, y cuidar la realidad económica en mi parroquial. Ya lo decía, no voy a abundar sobre eso. Otras actividades que se tienen convenientes, pueden aparecer otras necesidades también, que la comunidad detecte como importante. El tema de los barrios religiosos, por ejemplo. Se me viene a la cabeza, porque ese fue un tema en una de las parroquias, cuando hicimos la misma experiencia, y eligieron a un representante, que era varios en el consejo. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva organizadora, es un grupo pastoral, entonces quería unirse a la parroquia, y por supuesto la parroquia lo acogió, pero en el sentido de lo que la parroquia entiende por misión evangelizadora. Es un acogido y participa en el consejo. Por ejemplo, estoy diciendo esta realidad u otra. ¿Avancemos? Bueno, sobre el comité ejecutivo o directiva, está integrado por el párroco que lo recibe, por el coordinador del consejo pastoral parroquial y por otros miembros de este que se tiene conveniente. ¿Sí? El comité ejecutivo, el consejo tiene un comité ejecutivo de alrededor de 3 o 4 personas habitualmente. Es el coordinador o la coordinadora del consejo, junto con su párroco y 2 personas más, que son los que están encargados de que el plan pastoral que organiza la comunidad, ellos le vayan haciendo como acompañamiento y vayan preparando las reuniones del consejo, lo que está ahí. Preparar las reuniones, cuidar el espíritu de eficiencia y cumplir otras funciones. Adelante. Vamos, ya lo vimos esto. Vamos, también ya lo vimos. Y se acabó. Bien. A ver. Entonces, son...